Muy buenas noches con todos. Es una alegría poder volver a encontrarnos el día de hoy para poder continuar con el primer evento virtual para las familias, denominado Familias que se vuelven a Dios. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que ya se van conectando. Les pedimos que por favor inviten a su familia, inviten a sus amigos a poder ser parte de este evento virtual. Hoy día tenemos un tema muy bonito, muy interesante, al lado también de dos personas muy interesantes. Les hablo de Rubén y Kimberly Ruiz. Ellos son psicólogos, son una pareja de esposos cristianos. Y el día de hoy vamos a estar tratando con ellos el tema, la formación integral de los niños en el Evangelio desde el hogar. Así que póngase cómodo. Invite a su familia para que puedan estar juntos con nosotros en esta transmisión. Si conoce de papás que necesitan ayuda en la crianza a sus hijos, llámelos, comuníqueles a que se pongan en línea en esta transmisión interesante y juntos poder compartir el día de hoy este tema. Bien, sin más preámbulos ya, voy a invitar para poder aprovechar el tiempo ya y poder aprender sobre esto que el Señor ha puesto en la vida de esta pareja de esposos. Voy a presentar a Kimberly y a Rubén. Ellos están aquí con nosotros. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas Noches. noches. Gracias por la invitación, Rubín. Gracias. Es un gusto tenerlos aquí con ustedes, de verdad. Esperemos que las personas que se puedan estar conectando también puedan hacernos llegar sus preguntas. Sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Si usted es papá, si usted es tío y tiene sobrinos que necesitan ayuda en su formación, pueden escribirlos en los comentarios de la transmisión para que nuestros invitados en este día puedan responder sus inquietudes y juntos podamos aprender de la palabra de Dios también, porque el tema de la crianza es un tema muy amplio, en el cual todos necesitamos ser formados para formar también a nuestras futuras generaciones. El Evangelio es un tema muy importante que se tiene que tocar en los hogares y gracias a Dios tenemos aquí a Rubén y a Kimberly para bendecir nuestras vidas con este tema tan enriquecedor. Así que vayan conectándose, dentro ya de unos minutos vamos a estar empezando ya con la ponencia de nuestros hermanos. Y el objetivo de esta ponencia, quería comentarles mientras ya ahí se están conectando nuestros amigos, es enseñar a los padres de familia sobre la importancia de formar el Evangelio de Cristo en las cuatro áreas básicas de la vida del niño. Así que queremos que ustedes sean parte de este aprendizaje junto a la palabra de Dios para poder formar el Evangelio en la vida de los niños. Así que yo ya les di la bienvenida a Kimberly y a Rubén, ellos están aquí con nosotros y esperamos que este tiempo pueda ser de bendición para sus vidas, ¿sí? Entonces vamos a dar por inicio ya la ponencia del día de hoy. Y vamos a empezar. Voy a dejar a Kimberly y a Rubén que puedan ir presentándose ellos ya para poder ir empezando. Muy buenas noches, mi nombre es Rubén Ruiz. Como ya mencionó Rubí, soy psicólogo de profesión. También soy pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y vengo ya 6 años sirviendo como pastor aquí en la región de Ancash. He estado primero en Casma y ahora estoy sirviendo aquí en la ciudad de Chimbote, en la Iglesia de Templo Alianza, que queda en Primero de Mayo, o también conocido como Chimbote Centro. Y ya vamos a cumplir 5 años de casados en marzo. Por la gracia de Dios tenemos un niño ya de 2 años, 9 meses y un bebé de 6 meses de gestación. Una bebé. Una bebé de 6 meses de gestación. Dios realmente ha sido muy bueno con nosotros. Nosotros nos dedicamos a la consejería. Estamos muy involucrados con el tema de la enseñanza y del discipulado
especialmente con los niños, trabajamos con los niños. Mi esposa está encargada de la escuela bíblica infantil y pues aunque yo soy maestro dentro de la iglesia, también siempre me voy a la escuela dominical para ahí participar con los niños, ¿no? Porque hay que ser como niños, dicen, para entrar al reino de los cielos, así que ahí nos metemos también. Bien, Amén, tus saludos, Kimberly. yo soy psicóloga de profesión también, ¿no? Soy esposa de Rubén, como ya mencionó mi esposo, ya vamos a cumplir 5 años de casados. Antes de estar casada participé de la escuela bíblica infantil y ahora, bueno, Dios me ha permitido seguir participando dentro de ese ministerio, ese precioso ministerio, apoyando y aprendiendo también con los niños, se aprende mucho con los niños, y aprendiendo con mi hijito, ¿no? Con él hemos aprendido muchas cosas, hemos aplicado muchas cosas también, nos hemos dado cuenta de muchos errores y muchos pecados también, pero ha sido bueno, ¿no? La paternidad es un proceso de santificación. Sí. Así es. Entonces, empezamos, ¿sí? ¿Qué les parece? Adelante. Entonces, los dejo con Kimberly y Rubén. Ellos van a estar llevando el tema la formación integral de los niños en el Evangelio desde el hogar. Chicos, todo el tiempo para ustedes. Gracias. Ya, gracias. Bueno, como había mencionado hace un momento, ese es un tema que para nosotros es muy especial, dado que estamos involucrados en esto y también por el hecho de que nosotros mismos somos padres, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia cuando uno mismo tiene que aplicar ese tipo de contenidos y tiene que vivirlo y practicarlo, a que cuando sencillamente es oidor y nosotros tenemos formación en eso. Yo he recibido casi toda mi formación en la universidad como psicólogo educativo. Sin embargo, el criar una vida, el formar una vida, el dedicarse de lleno a eso como padre, realmente es un desafío que requiere todo de nosotros y que lamentablemente muchas personas hoy en día no solamente menosprecian, sino que están dejándola de lado por completo. Y agradezco mucho la invitación de la iglesia Ficus, ¿no? De ahí en los Ficus, de donde participa nuestra hermana Rubí, porque entendemos que hay una necesidad de difundir sobre esos temas. Así que muchas gracias también a todos los que están participando. Ahí estoy viendo la transmisión de paso para ver cómo nos se van conectando. Y espero realmente que sea de bendición para ustedes, ¿no? El tema que vamos a tratar es la formación integral de los niños en el Evangelio desde el hogar. Y quiero que, al menos, nosotros queríamos abarcar muchos temas, pero nos estamos centrando simplemente en tres pequeños temas que nos sirvan de referencia y les puedan servir a ustedes también de referencia para que puedan iniciar esos cambios significativos en su labor como padres. Y si, como decía Rubí, si conocen a padres, pues también puedan orientarles y ayudarles correctamente. Y esto obviamente también es perfectamente aplicable a la escuela dominical, ¿no? Porque sé que hay varios que también trabajan en escuela dominical. Bueno, ahorita estamos en cuarentena, no, todavía no se nos permite reunirnos con toda libertad, pero espero que esto sirva de entrenamiento para aquellos que son maestros de escuela dominical, para que su enseñanza trascienda y no sea simplemente, o no solamente vean a niños que participaron de la escuela dominical, pero ahora están en el mundo. Entonces, la idea justamente es de que esto trascienda, ¿okay? Seguimos entonces. Continuamos. Una de las frases que siempre repito y en cada ponencia, cuando hablamos de formación, de vida cristiana, de vida práctica, es la siguiente. Esta es una frase algo larga, pero que debe ayudarnos a entender la complejidad de lo que significa la vida cristiana, ¿okay? La vida cristiana es una vida de plenitud. Ser cristiano es un estilo de vida, no solamente es una etiqueta. Ser cristiano es un estilo de vida, no solo una religión, sino que es una forma de vivir, una forma de pensar, de comer, de vestir, de criar a nuestros hijos, una forma de ver televisión, de escuchar música, de usar la computadora o el celular. Es una forma, la vida cristiana o ser cristiano, es una forma de amar a mi esposa,
Es una forma de amar a mis hijos, es una forma de trabajar e incluso una forma de descansar. La vida cristiana es una vida en plenitud, una vida que abarca cada aspecto de nuestra vida. No solamente la religiosidad de ir a la iglesia, leer la Biblia o u orar en determinado momento, sino que realmente la Biblia nos enseña que la verdadera vida cristiana afecta a todo lo que somos, afecta a cada área de nuestras vidas. Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 de Corintios va a decir que ya sea que comamos o que bebamos, incluso, miren, cosas tan básicas, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que entendiendo este principio de que todo lo que Dios nos dice debe ser, o todo lo que podemos hacer debe ser para la gloria de Dios, y es lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, entonces tenemos que evaluar, antes de iniciar en ese tema de la formación de los hijos, tenemos que ponernos a pensar si realmente para nosotros el cristianismo ha inundado, ha llegado a cada área de nuestras vidas, ha llegado a cada rincón de nuestras vidas. Porque hasta que no sea así, inevitablemente vamos a sentir también esa pegada, o vamos a sentir ese choque en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y también en el futuro de nuestros hijos. Creo que ninguno de los que está viendo aquí, especialmente aquellos que son padres, ninguno de ustedes desea ver a sus hijos perderse o ser arrastrados por la corriente de este mundo. ¿Okay? Siguiente. ¿Algo que agregar ahí? De paso. Bueno, recordar, ¿no? Que la misma Biblia dice que todo, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios, ¿no? Y ese debe ser, y ese es el fin principal de nuestra vida y de nuestra existencia, y debe ser lo que rija absolutamente todo, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de conversar, ¿no? De discutir, nuestra forma de plantear soluciones, incluso nuestra forma de elegir a los gobernantes en la coyuntura en la que estamos. Todo lo que hacemos debe estar dirigido por esa premisa, ¿no? De buscar la gloria de Dios siempre y qué es lo que siempre le agrada a Dios. Ahora sí, Exactamente. continuemos. La siguiente diapositiva tenemos a Frederick Douglass, que fue un abolicionista, es decir, un hombre que luchó contra la abolición de la esclavitud. Y él mencionó justamente que es más fácil construir a un hijo fuerte que reparar a un hombre roto o a un hombre dañado, ¿no? Es más fácil construir a un hijo fuerte que reparar a un hombre roto, a un hombre dañado. Los años o el tiempo que tenemos como padres para influir de manera positiva, directa y de una manera bíblica en la vida de nuestros hijos, los años que tenemos son muy cortos realmente. Rápidamente, en la mayoría de casos, los niños empiezan a ir al colegio. Empiezan a recibir una influencia fuerte de otros medios. Luego, a los 16, 17 años, ya están yendo a la universidad y prácticamente son tan solo cuánto, aproximadamente los 10, 15 años que tenemos realmente para influir en la vida de ellos. Porque de ahí en adelante, prácticamente el tiempo que tengamos va a ser demasiado corto, va a presentar diferentes complicaciones. Aparte, eso sin considerar nuestro trabajo, eso sin considerar las complicaciones propias, ¿no? De ser padres, de tener que sustentar un hogar y muchas otras cosas más. Entonces, realmente es corto el tiempo. Y muchas veces he escuchado a padres hacer referencia de que, bueno, ya será, ya aprenderá, ya le tocará hacer su decisión por Cristo. Y es cierto, o sea, la salvación sabemos que es personal, pero ¿qué hay de lo que a nosotros nos corresponde hacer? He entrevistado y he conversado con muchas personas y he aconsejado a muchas personas que en determinado momento reflexionando sobre sus propias vidas, dice, si mi padre no hubiera hecho esto, o si mi padre hubiera sido más enfático respecto a este punto o a este tema, o si mi padre hubiera sido más fiel en servir al Señor, definitivamente yo no habría cometido tantos errores o tantos pecados, ¿no? Y
Es cierto que el Evangelio y el poder de Dios puede transformar un corazón y la vida más destruida puede restaurarla, pero el pecado siempre trae consecuencias y siempre hay dolor, siempre hay un castigo, hay consecuencias por el pecado. Así que, ¿cuán importante es que nosotros realmente tomemos la prioridad y la importancia a poder construir hijos fuertes? Fuertes en la palabra de Dios, fieles a la palabra de Dios, bien cimentados, de manera que no tengamos después mucho trabajo al tener que reparar a hombres rotos o lastimados, u hombres que hayan tenido que sufrir las consecuencias y la paga del pecado y de este mundo, sencillamente porque sus padres no se tomaron el tiempo ni la dedicación de guiarlo e instruirlo correctamente en el temor. Así es importante recalcar, ¿no? Que vamos a pecar y vamos a cometer errores. Y quizá muchos de ustedes ya tienen a sus hijos muy grandes o ya consideran que ya no hay tiempo de resarcir el daño, pero siempre hay una nueva esperanza en Cristo, ¿no? Y es importante recordar eso. Porque si no, siempre nos quedamos en la premisa de, o en el pensamiento de que no, ya perdí el tiempo, ¿no? Y nunca hacemos un real cambio que pueda glorificar a Dios y que pueda ser de beneficio para nuestros hijos, ¿no? Y nosotros hemos cometido muchos errores con Josías, ¿no? En el proceso de crianza, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, de cosas que no han sido sencillas de aplicar, de cosas que no han sido fáciles al tratar, porque entendemos también, y más adelante lo vamos a ver, que cada niño es diferente, ¿no? Cada niño es un mundo y lo que le funcionó quizá a una mamá, no le funciona a otra mamá. Y debemos entender eso, ¿no? Que Dios crea esa diversidad para que cada padre estudie a su hijo y sea intencional en su crianza. Porque si todos fueran iguales, entonces sería más fácil la crianza, aparentemente. Claro. Pero todos son diferentes. Incluso si ustedes tienen dos o tres hijos, se darán cuenta que sus tres hijos son totalmente diferentes y que con cada niño se tiene que tratar de una manera particular y específica. Entonces, eso implica que la crianza también es particular y específica para cada niño, ¿no? Y es importante que conozcamos esto y que sepamos eso, para poder crear esos niños fuertes que la sociedad necesita, que la iglesia necesita, siervos que realmente sean siervos, que no estén acostumbrados a seguir a los demás, ¿no? A seguir lo que se les ordene sin titubear, sin decir nada, sino que estén dispuestos, ¿no? A refutar y a defender la palabra de Dios a costa de lo que el mundo les diga, Que ¿no? piensen bíblicamente. Eso es lo importante, ¿no? Porque ustedes saben y todos sabemos que los medios, las redes sociales son muy usadas para manipular a las personas. Entonces, debemos ponernos a pensar, ¿cómo queremos que nuestro hijo piense? Que piense y que siga lo que otros hacen simplemente sin pensar en las consecuencias que podrán traer o que medite en sus acciones, reflexione y sepa decir no cuando es necesario decir no y sepa escoger entre lo necesario y lo innecesario. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un breve repaso del rol de los padres a lo largo de la historia. Una de las cosas que quizás podemos olvidar o pasar por alto es de que a lo largo de la historia, los padres han constituido, ¿no? O han participado activamente en la formación y en el crecimiento, en la educación moral, intelectual y espiritual de sus hijos. Prácticamente durante toda la historia eso ha sido así. Ellos, como padres, hemos tenido, o mejor dicho, los padres a lo largo de la historia, padre y madre, han tenido un rol inmensamente importante, ¿no? En la educación, en la formación de sus hijos. Esto ha generado de que existan sociedades cada vez más justas y equitativas. Obviamente, si los hombres, las mujeres descuidan este rol,
No podemos esperar que haya sociedades más justas y equitativas, sino sociedades como la nuestra, ¿no? Como la que estamos viviendo, conociendo todo el trasfondo que hay, lamentablemente, de crisis política en nuestro país. Eso justamente es una consecuencia de que cada vez hay más padres, incluso dentro de la iglesia, que están descuidando su rol de educar y de formar a sus hijos correctamente. La triste realidad es esa, ¿no? Que cada vez hay un mayor distanciamiento marcado entre padres e hijos. Cada vez encontramos que los hijos saben menos de sus padres y los padres conocen menos de sus hijos, ¿no? Y ya no hay ese vínculo que antes era tan fuerte, tan pegado. Hoy en día encontramos realmente que hay mayor oposición, que hay esta brecha generacional y los medios de comunicación, incluso la tecnología, se está convirtiendo en un instrumento justamente para alejar las familias y destruirlas, ¿no? Los hijos encerrados en su cuarto con la televisión o con los videojuegos o con la computadora o con el celular, y los padres realizando sus actividades por otro lado. Y se reúnen para comer, pero aún así no comparten. Simplemente es un tiempo para alimentarse, pero no realmente para compartir como familia. ¿Y qué podemos esperar entonces a largo plazo, ¿no? ¿Qué podemos esperar para el futuro? Así que, ¿cuál es realmente o bíblicamente, cuál es el rol de la responsabilidad o cuál es el nivel de responsabilidad que tenemos nosotros como padres? ¿Y cómo estamos cumpliendo actualmente esta responsabilidad? Como padres cristianos, ¿cómo se está cumpliendo esto? No sé si alguna vez se ha puesto a pensar en esto, ¿no? ¿Yo estoy cumpliendo bien mi rol como padre? ¿Es bíblico la manera en la que yo estoy cumpliendo mi rol? ¿O sencillamente es porque, bueno, todos lo hacen así o mis padres lo hicieron así, así que yo también lo hago así? Siguiente. ¿Hay algo que agregar sobre el rol de los padres en la historia? Bueno, han estado bien vinculados al tema de la formación en todo sentido, incluido a nivel académico, ¿no? Sí, los padres en general, ¿no? Han representado esa sombrilla, por así decirlo, para los hijos, ¿no? Y siempre, desde antes, y se espera que ahora, ¿no? Incluso en los colegios o en las escuelas de padres, ¿no? Se insta a que los padres participen del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, ¿no? Sin embargo, cada vez vemos que mientras la sociedad se va modernizando, va avanzando tecnológicamente, cada vez hay un mayor distanciamiento entre los padres y los niños, ¿no? Los niños, los adolescentes. Y eso es preocupante realmente porque los padres están desligándose de su responsabilidad, no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia están desligándose de su responsabilidad de instruir y educar a sus hijos para que glorifiquen a Dios, para que amen a Dios. Y no solo en el ámbito espiritual, sino también a nivel emocional, a nivel intelectual, ¿no? Usualmente ahora ya todos están acostumbrados a, ya cumple 3 años, incluso desde los 2, algunos desde el año y medio, ya los mandan a un centro de estimulación y que los tengan ahí unas 3, 4 horas para que la mamá pueda descansar aparentemente. Pero ese no es el rol que Dios ha destinado para cada mujer o para cada papá, ¿no? Porque no es solo el deber de la mamá, sino también el deber de los padres. Pero hoy se ha visto muy marcado eso, ¿no? Que lo que Dios ha determinado como algo valioso, que es la paternidad y la Como un maternidad, privilegio, como un privilegio, como un llamado, se ve ahora se como ve como una carga, como algunos incluso puedo verlos como si lo vieran como una maldición, por así decirlo, ¿no? Y ven a sus hijos y como que están fastidiados con sus hijos y que no quieren verlos y mientras los pongan en un colegio 12 horas al día, ellos están felices porque están desligados de ellos y ya, me desligo de esa responsabilidad y si pasa algo con ellos, pues los culpables son, o los los maestros. responsables son los profesores, el colegio, la maestra de escuela dominical porque no cuido a mi niño, porque no cuido a mi niña, cuando la principal responsabilidad es de los padres, ¿no? La principal responsabilidad ha sido entregada a los padres y somos nosotros quienes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a responder por la vida de los hijos que Dios nos dio, ¿no?
sean dos, sean tres, sea uno solo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo por ellos y vamos a responder por lo que hicimos en sus vidas para llevarlos a Cristo. Así es. Y eso es justamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. No sé si ustedes han escuchado este término, ¿no? Es sobre la paternidad socialista cristiana. En el socialismo, que es una corriente política y económica, el socialismo plantea el hecho de que no existe tal cosa como la propiedad privada. Es decir, todo pertenece al Estado y el Estado se encarga de administrar y reparte según considere conveniente a cada uno, ¿no? Y lamentablemente muchos padres, incluso cristianos, han llegado a creerse esta mentira, no solamente respecto a sus recursos o a sus tendencias políticas, sino lo peor, que se han llegado a creer esto respecto a lo más importante y lo más valioso, que es la crianza de sus hijos. Y hay un serio problema respecto a esto, porque básicamente lo que estamos haciendo es poniendo a nuestros hijos en una situación, en un punto en el que nosotros cada vez somos menos responsables y cada vez hay otras personas que están cumpliendo esta labor. Entonces, dejamos que el Estado, que el gobierno, que los maestros, que la maestra escuela dominical, que los pastores se encarguen de cuidar a nuestros hijos, pero nosotros no nos hacemos responsables de ello. Cuando la Biblia enseña, tal como enseñó nuestra esposa, mi esposa, cuando la Biblia nos enseña que nuestra responsabilidad es cuidar nuestro hogar, nuestros hijos, que ese es el privilegio que se nos ha dado, que esas son las saetas que Dios nos ha dado, ¿no? Dicho sea de paso, si no han visto todavía la película Como Saetas, véanla. Es una película justamente cristiana sobre los hijos. Dios nos ha dado ese privilegio de todas las cosas que hay en este mundo. Dios me ha dado una mujer para que sea mi esposa y me ha dado a ciertos niños para que sean mis hijos. Esa es mi responsabilidad directa y sobre ellos tendré yo que rendir cuentas en algún momento. Así que esta paternidad socialista cristiana es básicamente el padre y la madre que dice: muy bien, yo lo llevo a la iglesia y ahí se encarga el pastor, la maestra de la escuela dominical, yo me encargo de llevarlo a un buen colegio y ahí que se encarguen los maestros y todo lo demás. Pero yo no participo directamente en la formación, sino que dejo que otros sean quienes formen. Muchos padres caen terriblemente en la grave mentira de decir: pero yo no soy el más indicado, o yo no estoy preparado para enseñarle, o yo no sé más, yo no sé mucho, mejor que le enseñe el pastor o la maestra de escuela dominical o los profesionales, los maestros o los psicólogos, si está mal lo lleva el psicólogo. Y lo que olvidan es que Dios los ha puesto a usted. Dios no se equivoca. Dios los ha puesto a ustedes como padres de esos niños y Dios ha puesto a esos niños como sus hijos. Eso significa que Dios también lo ha capacitado y lo ha dotado a usted con las herramientas necesarias para poder cumplir con su labor. La razón por la que muchos padres no cumplen con su labor o consideran que no están preparados es porque no se están tomando el tiempo para cumplir con esta importante responsabilidad. Y lamentablemente esto justamente genera de que nuevamente los niños estén más prestos a escuchar a otras personas que a sus maestros, ¿no? Y quizás ustedes han visto en algún momento ese conflicto, ¿no? La mamá le corrige al niño y dice: no, mamá, estás equivocada porque mi profesora ha dicho eso. Entonces, brevemente lo que estamos viendo es que para ese niño, para esa niña, ya la imagen de autoridad no es su padre, su madre, sino es otra persona. Ahora, no significa que el padre o la madre deban saberlo todo, pero sí significa que estén dispuestos a aprender lo necesario y a estar dispuestos a saber resolver las dudas que sus hijos puedan tener, porque finalmente ellos son los principales responsables. Obviamente, de la misma manera, un esposo hacia una esposa. El esposo es directamente responsable de cuidar la vida espiritual de su esposa y de sus hijos, ¿no? Obviamente puede haber un pastor, pueden haber maestros de escuela dominical, pero principalmente el hombre es responsable de ello. No porque la mujer no pueda hacerlo, no porque la mujer no esté en la capacidad de aprender y de enseñar también, sino que la responsabilidad principal recae sobre el hombre, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esa paternidad socialista cristiana, estamos hablando de dejar o delegar a otros
para cumplir el rol de educar, formar y criar a nuestros hijos. Básicamente, ese es el punto, ¿ya? Yo delego a otros para que ellos cumplan el rol de educar, formar y criar a mis hijos. Yo me lavo las manos, quizás puedo buscar al mejor maestro y todo, pero el punto es que al final yo no soy directamente responsable de ello. Si algo pasa, si hay algún problema, yo no digo, ah, es mi culpa, no, ah, el profesor lo enseñó mal, o elegí a la persona equivocada, pero busco otra persona. No asumo yo directamente esa responsabilidad. También se reconoce la paternidad socialista cristiana como permitir que el Estado, la sociedad, las modas, las tendencias, el celular y otros medios sean quienes influyan sobre nuestros hijos en cuanto a sus principios y a su cosmovisión. ¿Estás formando a tu hijo en base a las modas y a las tendencias de este mundo? ¿O tu hijo está siendo formado en base a lo que Dios quiere formar en su corazón? En base a lo que tú sabes que es correcto, si es que eres creyente y conoces la palabra de Dios. ¿Quién está construyendo los ideales de tu hijo en su mente? ¿O tu hijo, en base a qué criterios está estableciendo qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Cuál es su cosmovisión? Es decir, ¿con qué experiencia y con qué bagaje se va a enfrentar a este mundo? Eso es algo que nosotros debemos formar, pero lamentablemente muchas personas dicen que el Estado, la sociedad, los modos, las tendencias, lo están dejando que ellos sean quienes se encarguen de formar esto en sus hijos. Y por último, la paternidad socialista cristiana también tiene que ver con no contrarrestar la verdad con la, perdón, no contrarrestar con la verdad de Dios las muchas mentiras a las que nuestros hijos están inevitablemente expuestos diariamente. Yo saco a mi hijo a la calle, probablemente va a ver a una mujer que esté vestida de una manera provocativa o quizás sencillamente muy mostrando más que lo que debe mostrar. Yo saco a mi hijo a la calle y va a escuchar música donde se objetiviza a las mujeres simplemente y se hablan groserías en esa, si es que se le puede llamar música a eso. Yo puedo sacar a mi hijo a la calle y él escuchar a dos personas que están hablando groserías y peleándose en la esquina. ¿Cuál es mi deber como padre? Enseñarle que ese comportamiento, que esas actitudes son desagradables delante de Dios y por qué esas actitudes son pecado. Mi rol como padre es protegerlo también, pero no podemos protegerlo plenamente porque no vivimos apartados en unas burbujas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es el mundo real, pero nosotros tenemos que explicarle esa realidad a la luz de la palabra de Dios. Es decir, confrontar las mentiras de este mundo y las muchas cosas que este mundo puede decirle. Confrontarlas a la luz de la palabra de Dios y decir, esta es la manera en la que debemos vivir, esto es lo que Dios dice que es correcto. Y cuando hagamos eso, cuando vivamos en base a esos principios, entonces nosotros podremos decir que realmente estamos cumpliendo. Si él escucha por ahí a un hombre a hacer un piropo, entre comillas, porque no existe tal cosa, ¿no? Hacer una insinuación grosera hacia una insinuación sexual hacia una mujer que pasa, yo debo enseñarle a mi hijo que eso está mal. Y quizás deba corregir a ese hombre y enfrentarlo para que mi hijo entienda realmente que eso está mal. Hay muchas cosas que nosotros inevitablemente tenemos que confrontarlos con la palabra de Dios, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años atrás haber estado enseñando en la escuela bíblica infantil, escuela dominical, y estaba hablando justamente acerca de Noé. Y para hacer el relato de Noé, hicimos una breve introducción respecto a la creación, ¿no? Y él dijo, no, tenía 7, 8 años, no, ustedes están equivocados, me dijo, no, a mí y a otro hermano que estamos enseñando, ustedes están equivocados, así no se crearon los animales y así no se creó el mundo. Todo fue hecho por la evolución y por un estallido, ¿no? Un niño de 8 años. Diciéndonos que nosotros estábamos equivocados porque su maestra le había enseñado, y ese niño estaba en la iglesia, sus padres asistían a la iglesia, pero ese niño creyendo las mentiras evolucionistas y tomándonos como verdad, ¿no? Nos damos cuenta sencillamente que la influencia del mundo es fuerte y podríamos decir hasta cierto punto inevitable. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo contrarrestamos toda esa avalancha de mentiras
¿Cómo lo contrarrestamos con la verdad de Dios? ¿Cómo vivimos nosotros de una manera que se evidencia realmente que lo que están enseñando afuera no es lo que Dios manda, lo que Dios enseña? Es importante reconocer que estamos en el mundo, Aunque no somos de este mundo. aunque no somos de este mundo, y que ese mundo va a querer adentrarse en nuestros hogares. Y por eso debemos ser muy tajantes y muy diligentes en los límites que se van a establecer en nuestros hogares. ¿Qué están viendo ustedes en la televisión? ¿No? Ustedes pueden decir, no, pero no, yo no estoy exponiendo a mi hijo nada. Que yo sí le hablo de la palabra de Dios y hacemos el devocional todos los días y hacemos el altar familiar y hacemos todas las cosas dentro de y hacemos todas las cosas que la Biblia dice, ¿no? Pero ¿qué están viendo en la televisión? ¿A qué comerciales están exponiendo sus hijos? ¿A qué comerciales están exponiendo sus hijos? ¿Están deteniendo la televisión para que puedan centrarse en su hijo o están dispuestos a no ver televisión con tal de cuidar el corazón y la mente de sus hijos? ¿Qué cosas están poniendo en YouTube? Quizá las pequeñas publicidades que salen. ¿Qué dibujos están viendo sus hijos? Y hay tantas cosas a las que los niños están expuestos y que los padres deben ser diligentes en evaluar a qué van a exponerlos y qué cosas decirles, no, eso está mal. Aunque todos sus primos, aunque todos los tíos, aunque todos los abuelos lo vean, no, eso está mal y eso no es correcto. Y indicarle al niño, ¿no? Indicarle y ser muy conscientes, nosotros lo hemos hecho, nos ha costado hacerlo, pero hemos tenido que hacerlo muchas veces y decir, eso no es correcto, ¿no? Lo que tal persona, por muy cercana o por muy de confianza o por muy mucho amor que haya entre nosotros, lo que está haciendo esa persona no es correcto, ¿no? Es importante indicar eso. Continúa, por favor. Ya que nos queda corto el tiempo. Muy bien, Chris Dupont dice lo siguiente. Él es un filósofo cristiano, vivo todavía. Dice lo siguiente: si en las escuelas seculares se les exige a los niños de 8 años a comenzar a escribir ensayos, entonces, ¿no deberían nuestras iglesias retar intelectualmente a nuestra juventud y no solo entretenerlos haciendo borregos de algodón en la escuela dominical? Una frase bastante fuerte, pero que nos lleva a pensar, ¿cuán en serio le estamos enseñando a nuestros hijos a tomar la palabra de Dios? El mundo les exige y los desafía intelectualmente. ¿Hacemos lo mismo en la iglesia para que con esa misma pasión, convicción, ellos se aferren a la palabra de Dios y la crean fervientemente y estén listos a vivir conforme a lo que Dios enseña? Porque si no estamos haciendo eso, quizás solo lo estamos entreteniendo. Y sabemos que por estadísticas, más del 80% de los niños que en algún momento asistieron a la escuela dominical, al llegar a la edad adulta, entre los 18 y 25 años, se apartan de los caminos del Señor para nunca más regresar. Imagínense, más del 80%. Así que tenemos mucho trabajo que hacer al respecto. Siguiente. Entonces, ¿qué clases de niños queremos formar, ¿no? Sería tan bonito ver a un niño que con propia disposición abre una Biblia y dice, yo quiero conocer de Dios, yo quiero leer, quiero que me cuentes las historias de la Biblia, quiero conocer más. Pero para eso hay que nosotros formarles, hay que enseñarles y guiarles hacia eso. Con el Siguiente, ejemplo. con el ejemplo también. Primordialmente con el ejemplo. Siguiente. Vivir la paternidad bíblicamente, ¿no? ¿Cuánto necesitamos vivir la paternidad? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cuán importante es vivir la paternidad bíblicamente? Siguiente diapositiva. Para vivir la paternidad bíblicamente se requiere una crianza intencional. ¿Qué significa esto? De que nosotros aprovechemos cada oportunidad que tenemos para guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9, se nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, y que debemos enseñar eso a nuestros hijos, aprovechando cada momento, cuando estemos
al acostarse, al levantarte, cuando estemos caminando, que lo pongamos en las paredes de nuestras casas, en las puertas, en los postes, en nuestra frente, en nuestras manos, que todos nosotros esté saturado de la palabra de Dios. La música que escuchamos en casa, en las cosas que vemos en la televisión, como decía, incluso los dibujos animados, que nuestros hijos realmente estén saturados completamente de la palabra de Dios. Chesterton, que es un escritor cristiano británico, dijo lo siguiente: todos los educadores son absolutamente dogmáticos y autoritarios. No puede existir la educación libre, porque si dejáis a un niño libre, no lo educaréis. ¿Qué significa esto? Algunos dicen, no, ya cuando crezca, como les decía, ¿no? Ya él decidirá, yo solamente lo dejo ahí ya que él decida. Tenemos que ser enfáticos, porque todos los maestros están enseñando bajo ciertos dogmas y bajo ciertos principios. Todos, absolutamente todos. Porque si no están haciendo eso, entonces no están educando. Entonces, si el mundo está haciéndolo así, ¿cómo no debemos hacerlo nosotros? Finalmente, es principalmente nuestra responsabilidad y no la de los maestros ni de los encargados dentro de una iglesia. Entonces, necesitamos una crianza intencional. Toma un tiempo, separa un tiempo para criar a tu hijo, para enseñarle la palabra de Dios. Es importante el entrenamiento, ¿no? Cuando hablamos de crianza intencional, es importante el entrenamiento, entrenarlos en casa para cuando estén en el culto, entrenarlos en casa, indicarle que la palabra de Dios, que cuando se lee la palabra de Dios es un tiempo de respeto, que cuando se ora se debe orar con respeto, con reverencia. Es importante indicarle que aunque él no quiera orar, ¿no? Porque nuestro hijito a veces dice, no, pero yo no quiero orar. Indicarle que es parte de su corazón pecaminoso el que no quiera orar, pero que a pesar de eso él tiene que orar, ¿no? Y reconocer también nuestras faltas o nuestros pecados delante de él, indicándole que nosotros también muchas veces no hemos querido orar, pero a pesar de eso hemos orado, ¿no? Y es parte del entrenamiento y de la crianza intencional para los niños que aprendan en casa, aprendan a amar a Dios, ¿no? Y respetar a los demás, ¿no? Y la crianza intencional sí, es cansada. No sé cuántas veces al día le repetimos a Josías que tiene que compartir sus juguetes y que tiene que todas las cosas que él tiene son cosas que Dios le ha dado, que realmente no le pertenecen, que son para compartir a otros. Son cosas que él sabe, pero tenemos que decirlo constantemente porque los niños se olvidan. Parte de su pecado es eso, olvidar aquellas cosas que no les son muy cómodas o que no les agradan. Pero ese es nuestro deber como padres. Si yo dejo que mi hijo se vaya 2, 3 horas a jugar con su primo por ahí, ya que ellos se las arreglen como puedan, entonces no estoy siendo intencional en esa crianza, ¿no? Con su primo o con sus primas o con sus amiguitos, no estoy siendo intencional en esa crianza, ¿no? Es mi deber como mamá, es el deber de mi esposo como papá, el recordar a nuestro hijo, ¿no? Ahora que van a ser nuestra hijita. Recordarle a nuestra hijita la importancia de obedecer a Dios en medio de todo, ¿no? Y cuando estamos enseñándole alguna cosa, a veces Josías hace trampa. No, eso es trampa. Eso no le agrada a Dios. Y recordarle eso y indicarle eso, porque los niños, por su propio pecado y por su inclinación pecaminosa, siempre van a buscar eso, ¿no? Van a querer ganar Van siempre. a querer ganar siempre, van a estar a la competencia. Pero indicar eso, ¿no? Eso no le agrada a Dios y ser enfáticos en eso. Y todo debe girar en torno a la palabra de Dios, ¿no? Cuando los bañamos, incluso contarles una historia, cantarles un himno. Recuerdo que cuando Josías era pequeñito, ¿no? Le cambiaba el pañal mientras le cantábamos un himno cristiano. Y a veces se reían, ¿no? Mis papás o alguien que llegaba se reía por el contexto, pero era parte de lo que nosotros habíamos determinado desde antes, ¿no? Y nos agradaba eso, ¿no? Continúa, por favor. Un peligro serio en esto de la crianza es el fariseísmo encubierto, ¿no? Es el fariseísmo encubierto. C.S. Lewis, un escritor importante también y apologista cristiano, él dijo que Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que Él nos hace buenos porque nos ama.
Una de las cosas que muchas veces olvidamos como creyentes y en la formación de los niños es que muchas personas a veces consideran que porque sus hijos ya van a la iglesia o porque hicieron una oración o porque saben ciertas cosas de la Biblia, como si eso ya los hiciera cristianos, ¿no? Y especialmente aquellos que, como en mi caso o el caso nuestro, hemos nacido en una familia cristiana o tenemos hijos que han nacido en una familia creyente. Podemos llegar a crear cierto fariseísmo en nuestros hijos, cierto orgullo, cierta religiosidad que los puede terminar destruyendo, que al final les lleva a confiar en sus obras, en su esfuerzo y no confiar en la gracia de Dios. Es decir, llegar a considerar que de alguna manera ellos pueden agradar a Dios por medio de ciertos rituales, ¿no? Ir a la iglesia, orar, coger su Biblia, porque eso es parte del cristianismo, pero esas cosas que hacemos como cristianos, no las hacemos para que Dios nos ame o para que Dios nos salve, sino que las hacemos porque ya hemos sido salvos, porque ya hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Así que yo he visto tristemente, y creo que todos en algún momento podemos caer en esto, de tratar de, o he visto niños que en cierta manera son muy correctos, ¿no? Externamente. Son muy bien comportados o se comport tienen una actitud bastante agradable delante de los demás y todos dicen, ay, qué niño tan educado y todo eso. Pero voltean o está en otra situación y su comportamiento cambia por completo. Y esto demuestra realmente la realidad de su corazón, básicamente, por eso le decimos fariseísmo, ¿no? Porque es como que muestran una careta, una fachada, pero eso no es realmente lo que hay en su corazón. Y lamentablemente hay muchos padres cristianos que promueven eso dentro de sus hijos, ¿no? Que aprendan más textos, los lucen en las redes sociales, mira, ya saben leer, ya está leyendo su Biblia, ya recita tantos textos de memoria, y eso es bueno, pero que no se acostumbre a recibir aplausos por ello, porque si no, solamente le importará la atención y le gustará el reconocimiento de los demás, como Jesús denunciaba a los fariseos, pero sin buscar un verdadero arrepentimiento y sin un verdadero cambio en su corazón. Así que Sí. mucho cuidado con eso. Lo importante es reconocer las intenciones, ¿no? Evaluar las intenciones. Puede que un niño no llegue a hacer algo necesariamente, pero tuvo la intención de hacerlo. Y eso es lo que con lo que se debe trabajar, ¿no? Recordar que yo recuerdo, y muchas veces debemos recordar, que mi hijo particularmente no es creyente, ¿no? Él está creciendo, yo lo estoy formando. Mi deseo como madre es que sea creyente, que conozca a Dios, que ame a Dios, pero yo soy consciente que él no es creyente, que su corazón pecaminoso siempre lo va a guiar a hacer algo en contra de Dios. Y es por eso que debemos ser enfáticos en eso, en recordarle que aquellas cosas que él quiere hacer, y muchas veces nuestro hijito nos ha dicho, no, pero yo quería hacerlo. Sí, lo quieres hacer por tu pecado, porque eso está en tu corazón y porque Dios tiene que cambiar tu corazón y llevarlo cada vez a Dios. Nuestro deber o nuestro fin principal no es tener hijos que se porten bien, ¿no? Que aparentemente respondan a todo lo que yo les digo y que ya, siéntate, se sienta, párate, se para. No, nuestro deber es hacer niños que amen a Dios y glorifiquen a Dios y estén dispuestos en cierta manera a contradecir, como lo mencionaba hace poco, a contradecir aquellas cosas que el mundo les pueda decir o les pueda influenciar y no acostumbrarse a eso, ¿no? A agradar a los demás, ¿no? Porque niños bien portados agradan a los demás y no debemos acostumbrarlos a eso, a que ellos agraden a los demás, Sin porque agradar a si Dios. no, su corazón se desvía hacia buscar eso y no buscan el agradar a Dios en todo tiempo. Siguiente. Continúa, pues. El castigo sin gracia y justicia. El castigo sin gracia y justicia, ¿no? Ustedes saben de este texto en Efesios 6, 4, donde dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ustedes se imaginan el contexto en el que Pablo está diciendo esto, ¿no? No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Y la peor manera en la que un padre puede provocar a ira a sus hijos es justamente siendo injusto con él, injusto en su castigo, injusto en lo que exige de él,
en lo que él mismo no practica y pedirle que el niño sí lo haga, eso es injusticia. Si yo grito y muchas veces levanto la voz y le digo a mi hijo que no grite, ¿qué le estoy enseñando? Y si lo castigo porque grita, estoy siendo injusto con él, porque yo mismo no estoy cumpliendo con eso. Tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, pedir a Dios que me cambie, me transforme, para poder darle ese ejemplo e instruirle. En esos días le preguntaba a mi hijo, ¿acaso alguna vez has visto que papá levantó la mano, que mamá levantó la así? Entonces, ¿por qué tú lo haces, no? Y prácticamente desde ahí él ha dejado prácticamente de levantar la mano. A veces lo hace todavía, pero ha disminuido muchísimo, porque es un asunto de cómo nosotros estamos enseñando con el ejemplo. El castigo sin gracia y justicia destruye y genera hijos rebeldes, hijos que no solamente se van a rebelar contra sus padres, sino que al final se van a rebelar contra Dios también. Dice, solo la reprensión, solo castigo, la vida de iglesia, entre comillas, una vida religiosa, pero carente de verdadera instrucción y entrenamiento. Es decir, si no nos tomamos un tiempo y solamente es, no, pórtate bien, tienes que hacer esto, no, a Dios no le agrada, niño malo, solamente le enseñamos esas cosas, estamos enseñando religiosidad, estamos enseñando legalismo, pero no la fe, la gracia y la justicia que hay en Jesucristo. Y esto lamentablemente genera una imagen de un padre o de Dios como padre, castigador, enojado, sin misericordia ni justicia. ¿Y cómo esperan? Vamos a esperar entonces que después nuestros hijos se acerquen a Dios, ¿no? Si tienen la idea de que Dios es malo, que todo lo que hace está mal y que siempre lo está censurando. Debemos hablar y castigar, sí, pero sin olvidar primero el entrenamiento. Primero entrenar, ¿no? Escuchaba una conferencia hace poco sobre crianza de los hijos y decía, la Biblia enseña que 80% es formación, 80% es entrenamiento y solo 20% castigo. Pero nosotros hacemos 90% castigo y solamente enseñamos un poco. Y esa es parte del problema. Es importante también para las hermanas, específicamente para las mamás, recordar que si usted no está honrando a su esposo, si usted no está obedeciendo a la autoridad que Dios ha puesto sobre usted, no puede esperar que su hijo respete y honre a las autoridades que él ha puesto por sobre ellos, ¿no? Que vendríamos a ser sus padres. Es importante recordar eso porque muchas veces castigamos a los niños por respondernos o por mirarnos mal, o por hacer un gesto así de desaprobación o de desprecio, cuando nosotras estamos haciendo ese mismo gesto o esa misma o teniendo esa misma actitud de desaprobación hacia nuestros esposos, ¿no? Entonces, ¿con qué autoridad yo podría castigarle a mi hijo por hacer eso si yo misma estoy haciendo eso? ¿Con qué autoridad mi esposo le puede decir a mi hijo, no levantes la voz a tu mamá si él me está levantando la voz? Es lo mismo. Al revés. Ahora, o al revés. Ahora, no podemos decir que nunca lo vamos a hacer, ¿no? Y que nunca vamos a pecar en eso, pero es importante recordar el tema del perdón, ¿no? Recordar que pidiendo perdón podemos, en cierta manera, reconocer y reparar un poco del daño que se ha hecho, ¿no? Y es importante que los niños nos vean pedirnos perdón. Es importante pedirnos perdón delante de ellos. Es importante pedirles perdón a ellos. Que ellos vean realmente que sus padres están dispuestos a reconocer sus fallas y sus faltas, para que ellos también estén dispuestos a hacerlo y sepan que van a ser perdonados y aceptados a pesar de los pecados o de los muchos errores que puedan cometer, ¿no? Ahí le puse el ejemplo de dos Biblias que nosotros hemos conseguido para los niños. Si queremos educarlos en el temor del Señor, hay que invertir en ello, ¿no? Comprar Biblias. Hay hermosas Biblias ilustradas para niños y buenas Biblias con buen contenido cristiano, tanto para niñas, para niños. Y es importante que nosotros nos tomemos un tiempo para ellos, para hacer sus devocionales, para compartir con ellos la palabra de Dios. Cuando esto se convierte en una prioridad para ellos y ellos lo ven en nosotros, estemos y tengamos por seguro que tal como dice la palabra de Dios, este mensaje no llegará vacío, sino que dará fruto a su debido tiempo. Amén. Amén. Bien, tenemos corto el tiempo, así que muchísimas gracias. No sé si Rubí está por ahí todavía. Ya se quedó dormida, creo. Está recibiendo. Bueno, ahí está nuestra presentación. Estamos para servirles.
Sí, chicos, muchísimas gracias por todo esto que ustedes nos han compartido. Creo que nos ha quedado muy claro el hecho de una crianza intencional. Y me quedo con eso, creo, ¿no? De que nuestra crianza, aquellos que ya son papás, aquellos que los vamos a hacer, nuestra crianza tiene que ser intencional en el Señor. Y bueno, pasando rápidamente ya a las preguntas, hay una mamá que nos comenta, dice, ¿le puedo comprar a mi hijo prendas con estampados de Hombre Araña, Superman? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Gracias por la respuesta. La ropa no es en sí un problema, siempre y cuando no lo expongas a ese mismo tipo de contenido, ¿no? Es decir, hay una diferencia en que, supongamos, a mi hijo le compren una ropa de Mickey o de... O sea, no nosotros, nosotros particularmente no, jamás le compramos ropa de personajes o cosas así, de preferencia de un solo color y sin estampado, ¿no? Pero suponiendo que hay personas, obviamente, que nos regalan ropa de Mickey, de Spider-Man, de Capitán América, cosas así. Entonces, no hay problema porque mi hijo lo ve y dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, ah, es Spider-Man. Y él, ah, ya, y sigue haciendo sus cosas normal. O sea, porque no está expuesto a ese contenido, ¿no? Entonces, realmente, él, ni caso le hace porque él no ve ese contenido. Pero si yo a mi hijo lo expongo en la televisión a ese contenido, y en base a eso, mi hijo me dice, cómprame el polo de esto, cómprame el polo de esto. El problema no está en la ropa, el problema está en qué cosas yo le estoy exponiendo. Entonces, si yo lo estoy dejando ver en la televisión, estoy dejando, le compro muñequitos de esto y lo otro, el problema no está en la ropa o si tiene un estampado o no tiene un estampado, sino en cómo estoy dejando que en cierta forma estos dibujos vayan moldeando su mente, su corazón. Ahora, consideremos que estos dibujos, en su gran mayoría, están hechos para niños mayores de 7 años y algunos de ellos para mayores de 12 años, ¿no? Y lamentablemente hoy en día no hay ese cuidado, no hay ese filtro y niños muy pequeños de 4, 5 años o de 3 años están viendo contenido que es para niños más grandes. ¿Por qué? Porque en esos dibujos hay violencia, hay a veces malicia, cosas así, que los niños están aprendiendo, lo querramos o no. El problema, como dice mi esposo, no es la ropa en sí misma. Ahora nosotros tenemos que establecer esos límites, pues, ¿no? Porque si, no sé, mi esposo es fanático de Spider-Man, vamos a decir eso, y le compra siempre la ropa de Spider-Man, entonces, en cierta manera, le estamos enviando un mensaje a nuestro hijo, ¿no? Claro, Que que es ese algo bueno. personaje es importante, que ese personaje es relevante, que debe aprender algo de ese personaje porque a papá o a mamá le gusta, ¿no? Nuestro hijito ni enterado de que existe eso, ¿no? O sea, a veces se entera de los nombres. Pero, por ejemplo, yo puedo afianzar ese conocimiento acerca de eso. Si me dice, mamá, ¿qué es esto? Ah, es uno que tiene poderes. Sí, que hace esto, que hace el otro, que puede hacer esto, que mata, que esto, que el otro. Que hace esto, que hace el otro. Y afianzamos ese conocimiento respecto al niño, respecto al personaje, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, no ¿Qué es, decidimos alimentar y qué no? ajá, no es negarle, decirle, no, es algo que no existe. O, bueno, igual, ¿no? Es algo que no existe. Pero no es simplemente decirle, Censurarlo, la idea no es no le hagas censurarlo. caso, no, o no mires eso, no mires tu ropa, sino, no, es esto, pero no, bueno, no existe, no es verdad, ¿no? Y punto, se acabó el tema y seguimos con otra conversación. Ok, listo. Entonces, aquí también tenemos otra pregunta que dice, bueno, voy a tratar de a ver, leérsela. ¿Por qué un niño, por más que se le pida perdón, y bueno, en este caso el niño perdona, o la niña perdona, pero pasan unos días y sigue acordándose, y eso a su mamá le duela? Bueno, debemos entender que eso es aprendido. El hecho de que un niño siga recordando ciertas cosas, en su memoria está, pero que el niño lo mencione, ya sea con ánimo de manipular, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Obviamente si es muy chiquito no lo va a hacer, pero con ánimo de manipular o de generar alguna incomodidad a la mamá, obviamente los niños lo van a hacer y eso es aprendido, eso es aprendido. De la misma manera que si ella me ofende, yo se lo hago recordar y se lo hago recordar cada cierto tiempo, el niño está observando eso, ¿no? Quizás para hacerla sentir mal, para obtener un favor de ella o para manipularla de alguna manera. Eso ellos están aprendiendo, eso es aprendido, eso es directamente aprendido. Porque los niños por naturaleza no están con el ánimo de siempre estar recordando, recordando las cosas. Lo pueden volver a contar,
pero no con el ánimo, ay, me pasó esto, me pegaste esto. No lo van a hacer así, ¿ya? Yo he trabajado con muchos niños, los niños naturalmente no hacen eso. Si lo hacen es porque eso es aprendido. Y en segundo lugar, que si la mamá se afecta por eso, entonces la mamá le está dando el poder al niño de que esto es algo que al mencionar el niño llega a ejercer poder, llega a ejercer cierto dominio, cierto poder sobre ella. Así que mucho cuidado con eso, porque podemos ser emocionalmente muy movibles, ¿no? Ahora, si usted castigó equivocadamente, la mejor forma de corregir eso es aprendiendo a corregir o a castigar correctamente. No está pidiéndole perdón cada 5 minutos o cada 10 días, porque se acuerda, ay, sí, me acuerdo que te castigué mal esta vez o me enojé y por eso te castigué. La mejor manera de corregir eso en nosotros mismos es aprendiendo a ser sabios, en instruir, como ya les dije, y después castigar. No sirve castigar y después enseñar. Primero hay que enseñar y luego se corrige. Amén. Okay. Hay otra pregunta. Bueno, es, hermano, buenas noches. Tengo una niña de 13 años. Cuando yo comencé la carrera cristiana, mi hija era quien me animaba. Pero pasó el tiempo y ya no quiere hija, pero me duele cuando yo le hablo y no quiere escuchar. ¿Qué puedo hacer? Seguir orando por ella, nada más. Y darle buen testimonio, obviamente. Es que en realidad muchas veces nosotros como padres, y lo digo porque también empiezo a notar esa tendencia en mí, podemos tener el deseo de querer evangelizar, no, salvar a nuestros hijos, ¿no? Como si nosotros quisiéramos cambiarlos, pero no está en nuestras capacidades en primer lugar hacerlo. Si no se aprovechó, probablemente, y es una de las cosas que probablemente podría haber pasado, no digo que sea el caso, pero podría haber pasado, o he visto al menos en muchos casos, en que muchos padres, como yo les digo, creen que porque su hijo tiene ánimo, interés en ir a la iglesia, y obviamente, ¿quién niño no quiere ir a la escuela dominical, ¿no? Con maestras tan bonitas, tan bien capacitadas, que les hacen jugar y le cantan canciones, los niños están felices ahí, ¿no? Obviamente, y encima les dan refrigerio normalmente al final, entonces. ¿Qué niña no quiere ir a la escuela dominical? Pero su deseo muchas veces no está en querer conocer de Dios, sino en pasarla bien. Es como que reunirme con mis amigos, ¿no? Entonces, muchos padres llegan a creer que por eso sus hijos ya son cristianos o que por eso sus hijos tienen un interés por Dios. Eso es falso. La Biblia nos enseña claramente que todos aborrecemos a Dios. Todos somos enemigos de Dios hasta que Dios soberanamente viene a nuestras vidas y transforma nuestros corazones. A cualquier edad. Y entendiendo esto, probablemente, una de las cosas que he visto yo que pasa, ¿no? No sé si haya sido el caso, pero o se da mal testimonio, o simplemente no se es intencional tampoco en enseñar la palabra de Dios. Y eso genera que justamente en la adolescencia muchos chicos digan, ya no quiero porque ya no me interesa eso, ahora tengo otros amigos y ya no quiero saber nada de ellos. Y obviamente el padre le puede orar, rogar y todo lo demás, y no sirve. Es importante que oremos, oremos por nuestros hijos, siempre, desde que son pequeños, orar por su salvación, orar por ellos una y otra vez, una y otra vez. A veces olvidamos el poder realmente que hay en Dios y por eso debemos orar a Él, porque Él es el único que puede cambiar el corazón. Y en segundo lugar, obviamente, no debemos contribuir tampoco para sus vicios, ¿no? No es que, ah, bueno, como ha dicho que solamente tengo que orar, ahí a mi hijo me dice que si quiere irse a la discoteca, quiere irse con los amigos a hacer esto, el otro, toma, hijo. No, 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 no. En esta casa, si los dos padres son creyentes o al menos alguno de los dos lo es, establecer normas y decir, en esta casa se respeta esto. Nosotros somos tus padres. ¿No quieres ir a la iglesia? Está bien, no te podemos obligar tampoco, no te vamos a obligar. Pero en esta casa se respetan estas normas. Y si tú deseas vivir en esta casa, tendrás que vivir bajo estos principios. Y nosotros estamos gustosos de darte todo aquello que necesitas porque somos tus padres y te amamos y por eso tienes que respetar estas normas. Pero no lo vas a hacer recién en la adolescencia, pues no, obviamente eso tiene que ser cuando son niños, enseñarle que hay normas, que hay principios. Y obviamente los padres vivir esos principios, no hacerlo, ay, ya, como no nos gusta lo que estás haciendo, entonces ponemos reglas. Las normas tienen que hacerse de antes. Y si ya ha pasado tiempo, si pues ya no se hizo, entonces ponerse a orar. Y procurar corregir y evaluar, ¿no? Conversar con su hijo y decirle,
porque ella no desea ir, ¿no? No es rogarle, simplemente es conversar, poder ganar su corazón y que, como muchas veces he dicho, que los niños sepan que la persona más preocupada por ellos y que más les ama y que más busca su bienestar es su papá y su mamá. Cuando él ve esto, él va a entender que la razón por la que papá y mamá le piden que vaya a la iglesia es porque realmente desean lo mejor para su vida. Y es importante evitar etiquetas, ¿no? Mi hijo no quiere ir a la iglesia, ya, no, ya, ya es un perdido. O cuando estoy hablando O con entre hermanos, ¿no? Ajá. Uno que sí quiere ir y el otro que no quiere ir, ¿no? O cuando estoy hablando con una hermanita en la iglesia y mi hijo está ahí, o con alguna vecina, ay, este niño rebelde que no quiere ir a la iglesia, que esto, que el otro. Porque eso confirma y afianza esas ideas en nuestros hijos, ¿no? Mi deber como mamá, si mi hijo no es creyente, es orar por él. Es ser intencional en mostrarle mi amor, mi misericordia, mi gracia para con él. Es ser intencional al confirmar mi amor hacia él y no apartarlo o rechazarlo porque no piensa igual que yo, sino recibirlo con amor, con los brazos abiertos, porque es mi hijo y porque sigue siendo mi hijo, ¿no? Y porque mi deber como mamá es eso, ¿no? Seguir mostrándole el evangelio, seguir evidenciándole, ¿no? Leí en un libro que decía, si ya las palabras no funcionan, entonces habla con tu conducta, ¿no? No es todo el día estar ahí repitiéndole versículos bíblicos hasta que uno funcione, no, es ser intencional, es que ellos vean que realmente nosotros amamos tanto a Dios y dependemos tanto de Dios que les cause una curiosidad tan grande por conocer a ese Dios al que su mamá o su papá admiran o adoran tanto, ¿no? O sea, ¿por qué papá cree tanto en ese Dios, ¿no? ¿Por qué le alaba? ¿Por qué ahora mi mamá anda muy feliz, anda muy gozosa en la casa, está dispuesta a servir? Pero si es una mamá que está renegando, todo, no digo que sea el caso, pero se ha dado, ¿no? Que hay muchas mamás que están renegando en sus casas, fastidiadas, insultando o vociferando palabras o quejas. Entonces, pues a ningún niño, a ningún adolescente, a ningún joven le va a llamar la atención el Dios de esa mamá, ¿no? De ese papá. Debemos mostrar al Dios, ¿no? Al Dios vivo y verdadero en casa. Una última cosa ahí. Hace un tiempo escuchaba un predicador que decía lo siguiente, ¿no? Nosotros muchas veces como creyentes podemos condicionar nuestro amor hacia nuestros hijos no creyentes, ¿no? Si vas a la iglesia, te amo y eres mi hijo favorito y estoy muy feliz. Si no vas a la iglesia, te miro con cara de enojado y fastidiado. Ese no es el modelo bíblico de la paternidad. Dios nos ama aun cuando pecamos. Y su amor es evidente aun cuando nos apartamos de él, ¿no? Como el padre que estuvo esperando a su hijo pródigo. Él seguía amando a su hijo todo ese tiempo. Y su amor fue justamente lo que lo atrajo a casa otra vez. Escuchaba específicamente la frase que decía, ¿no? Papá, ¿tú me amas? Sí. Si me porto bien, sí, si te portas bien, te amo. Y si me porto mal, te seguiré amando hasta que te portes bien. Y esa es la idea del amor. Es un amor incondicional, no basado en lo que el niño hace, sino en un amor como nosotros hemos experimentado el amor, ¿no? Por eso que nosotros decimos, nada de cantar en las iglesias, palomita blanca, palomita Azul. azul, llévame tus alas a ver a Jesús. No, sí, niñito bueno, sí te llevaré. No, el otro niño malo, te portaste mal. La gracia es para todos, porque todos hemos pecado. Y si nosotros Amén. hemos experimentado esa gracia, es la misma gracia que debemos experimentar y debemos mostrar a nuestros hijos. Hay un artículo en Desiring God que dice 10 formas de amar a tu hijo rebelde, ¿no? Es muy bueno, si lo pueden buscar, Ahora lo busco. si lo pueden buscar, sería de mucha ayuda para que lo lean también y puedan aconsejar a otros y pueda servir también si en caso tienen algún hijo adolescente por allí que está siendo usado por Dios para su santificación. Es complicado, no es difícil, pero necesitamos de la gracia de Dios para derramar gracias también sobre ellos. Y pues para ya terminar, hay una última pregunta y esto sí creo que es importante para todos los padres. Hay una pregunta que dice, ¿es dable, aquí está, ¿es dable que los padres le den el celular o que se lo pongan a su alcance a los niños? ¿Qué le vas a poner? O sea, nuevamente, si lo usas como una niñera, estás haciendo terriblemente mal. Ya los estudios, ni siquiera hablando simplemente como creyentes,
hablando de manera científica, en las neurociencias se ha estudiado que la exposición saturada a las tecnologías en niños menores de 5 o 6 años puede producir un serio retraso en su desarrollo neurológico y en su aprendizaje. Alguien podría decir, no, pero mi hijo le dio el celular, uy, ya sabe manejarlo esto, el otro. Sí, pero no es el tiempo de que sea expuesto a eso. Es necesario primero, y todas las investigaciones demuestran, que los niños primero necesitan desarrollar todas las destrezas físicas y motoras para que cuando sean grandes puedan desarrollar todas las destrezas intelectuales. Si primero desarrollan las destrezas intelectuales o abstractas, luego no podrán avanzar más porque a nivel físico y motor tendrán limitación. Entonces, no es la manera correcta. Y ustedes pueden, hay muchos artículos en internet, usted puede buscar y va a encontrar eso. Y eso es primero, que no hay, hay edades, y según, por ejemplo, si mi hijo de 2 años y medio, yo lo debo poner 15 minutos, máximo media hora, pero sabiendo yo el contenido que le voy a poner. No es que le ponga ahí cualquier cosa y que lo dejo ahí en la televisión o en la computadora. Yo debo sentarme, compartir con él. La idea de ver algo juntos es compartir, interactuar, enseñarle a pensar, a evaluar, responder sus preguntas. Porque si solamente lo pongo ahí, él simplemente se convierte en un receptor, como pasa lamentablemente con muchos jóvenes hoy en día, reciben, reciben, pero no piensan, no procesan, no tienen pensamiento crítico, no tienen juicio respecto a lo que están recibiendo. Entonces, hay que ver también qué clase de contenido les vamos a dar. Aquí les voy a dejar un enlace de algunas de las cosas que nosotros compartimos en casa con nuestro hijo. Espero que les sean de mucha utilidad. Ahí les voy a dejar enlace en los comentarios. Y ahí también he publicado de las 12 formas de amar a su hijo rebelde, por si acaso. Ahora, Muchas gracias por el recurso. Sí, ¿algo más? eso es algo adicional, ¿no? En el caso de los celulares o de las tablets o del televisor, de todo lo que es tecnología en general, es un recurso adicional, no es el recurso principal. El recurso principal son nuestras bocas, el recurso principal son nuestras manos y todas las cosas de las que Dios nos ha capacitado para poder entrenar a los niños, ¿no? Ahora, la lectura. Es vital para los niños. Si ustedes quieren enseñarles y entrenarles en algo, los libros son vitales. Hay libros cristianos muy buenos para niños que pueden captar su atención igual o más, creo, que lo que puede captar un celular. Y va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a desarrollar a nivel cognitivo, a nivel motor y de muchas formas. Pero es importante, ¿no? Es importante que sea que usen el celular, la tablet, el televisor, sea con compañía de papá o mamá, siempre, y no excediendo el límite que se espera para cada edad, ¿no? Porque hay niños de 6, 8 años que también tienen un límite, creo que es un máximo 20 minutos, media hora también, no se puede exceder ese límite, porque los niños requieren otras cosas, porque Dios los ha creado de una manera que puedan emplear sus cuerpos y sus mentes para explorar y para conocer el mundo. Si nosotros los limitamos a algo solo para que nos dejen de fastidiar y no estén molestándonos y nos dejen hacer nuestras actividades, entonces ahí hay un problema de corazón de papá y de mamá, que no está deleitándose en sus hijos como la Biblia está demandando de ellos. Amén, y eso es verdad. Así que nadie puede ocupar el lugar de un papá, de una mamá que esté dispuesta a poder instruir. Hermanos, les doy muchas gracias por lo que hoy nos han podido compartir, también por la palabra de Dios que también nos han podido dar. Y para muchos ha sido de exhortación, de edificación, pero también de consolación a las vidas que aún tienen a sus hijos lejos de los caminos del Señor, pero hay que tener fe, hay que seguir orando y también, sobre todo, dar un buen testimonio, que es lo primordial, que gracias al buen testimonio se han ganado muchas vidas, ¿no? Entonces, queremos terminar con palabras de oración y te pediría, por favor, Rubén, que puedas cerrar con palabras de oración. Hermana, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor nuestro, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir aquí con nuestros hermanos. Tú sabes, Señor, el deseo que tenemos de transmitir tu palabra, Señor, y compartir lo poco que hemos aprendido durante este tiempo, compartirlo con muchos otros, Señor, para que tú vayas obrando también en sus familias, en sus corazones. Levanta una nueva generación de padres y de niños, Señor, de jóvenes,
que estén dispuestos a obedecerte y a seguirte por sobre cualquier cosa que este mundo quiera hacerles creer. Ayúdanos, Señor, y guíanos conforme a tu palabra, a tu voluntad. Trae arrepentimiento, Señor, a aquellos que aún no te conocen, o a aquellos padres, Señor, que quizás no han estado cumpliendo debidamente su rol como tú mandas. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo, que tu misericordia, tu paz esté sobre nosotros, Señor, y tu perdón nos acompañe cada día también. Señor, que sé tú, sigue bendiciendo este tiempo de conferencia, Señor, que todo sea para edificación de tu pueblo y para la exaltación de tu precioso nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias. Gracias, Kimberly. Gracias, Rubén, por su tiempo, por bendecir nuestras vidas con esta ponencia tan hermosa. Y papás, no se olviden, crianza intencional. Amén. Muchísimas gracias, chicos. Dios les bendiga. Luego, Hasta Dios les luego. bendiga. Chao, chao. Hasta Bendiciones. la próxima. Visiten mi canal de YouTube. Gracias, chicos.